Bienvenidos todos a nuestra iglesia en línea Vino Nuevo, domingo de celebración. Estamos felices y contentos por estar en este tiempo contigo, compartiendo en familia, como iglesia. Y le damos las gracias al Señor por abrirnos las puertas de tus hogares a través de este medio, a través de esta plataforma, en unidad espiritual, aunque no estamos juntos, ¿verdad? Pero próximamente lo vamos a estar, sabemos que sí. Y bueno, estamos felices y con júbilo, con alegría, con regocijo, con tu familia. Comparte esta transmisión con todos tus amigos, con todos tus familiares, y recibe esta impartición que hoy traemos para ti. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Katherine Fernández y ella es Yasmín Martínez. Para nosotros es totalmente un gusto poder estar frente a tus pantallas en este tiempo. Y bueno, nosotras estamos aquí las encargadas de poder llevarte cada una de esas informaciones que pudieron ser de impacto para nuestras vidas y también para la tuya. Y pues estamos muy gozosas que tú te puedas conectar con nosotros en este momento. Y bueno, es nuestro deseo realmente el que tú puedas recibir la palabra que se va a estar impartiendo en esta mañana, que tú puedas recibir cada una de la información que podamos estar dando en este momento. Y es nuestra oración de que la atmósfera en tu casa sea cambiada. Si hay una atmósfera donde había tristeza o donde había angustia, tú puedas recibir liberación y la paz de Cristo puede invadir allí ese ambiente donde tú te encuentras. Y bueno, te bendecimos a ti y a los tuyos. Así es, así es. Invitamos todos a aquellos que se están conectando en esta hora. Les saludamos, envíanos tus peticiones de oración, envíanos cuán contentos están. Enviamos, queremos saber, ¿verdad?, ¿Qué ha pasado contigo toda esta semana? Así que te saludamos en este chat, y si te estás conectando desde afuera, seas bienvenido y recibe las bendiciones de parte de nuestro Dios. Queremos contarte que en esta semana tuvimos problemas técnicos con respecto al internet y no pudimos hacer las transmisiones el día domingo, pero ya para esta semana ya todo está resuelto y vamos a empezar a tener nuestras transmisiones de nuevo de todos nuestros programas. Así que bueno, pedimos disculpas, fue algo ajeno a nosotros. Claro que sí, y bueno, es como tú lo dices, sentimos realmente que no pudimos transmitir muchos de nuestros programas durante la semana. Sin embargo, el día viernes no se escapó porque tuvimos nuestra noche de impartición, donde estuvo la pastora Carelvis con nosotros trayendo una palabra que trataba sobre el engaño de la religión. Realmente fue una palabra que rompió muchos paradigmas en las personas, donde una de las cosas más resaltantes que nuestra pastora hablaba era que nosotros no somos salvos por obra, sino por la gracia de Dios. Y muchos paradigmas que tienen las personas con respecto a la religión, que mantienen a las personas atadas, que mantienen a las personas en un sistema de engaño, de mentira. Y realmente esto fue una palabra que abrió los ojos para muchas personas. Y nosotros de verdad te invitamos a que la puedas ver. Si no pudiste conectarte en ese momento, te recordamos que cada una de nuestras transmisiones se encuentran grabadas en nuestro canal de YouTube. Y bueno, es nuestra intención que tú puedas recibir todo lo que allí se impartió en ese momento. Sí, continuando con lo que estás diciendo, Katherine, y como te estamos diciendo, ya para esta semana vamos a empezar de nuevo con nuestras transmisiones, y el día lunes a las 7 de la mañana vamos a tener nuestra bendición de la mañana. Así que no te despiertes, no salgas a tu casa sin esa presencia, sin ese refrigerio de oración y de la palabra impartida con nuestros pastores Malabé. Envía tu petición de oración por ese chat, que ahí vamos a estar orando en vivo por tu petición de oración. Y también queremos recordarte que el lunes a las 6 de la tarde vamos a tener un programa súper especial. Queremos que no te lo pierdas y que lo puedas compartir. Es sin límites. Ahí vamos a estar teniendo unos especialistas. Está la semana de la prevención del cáncer de mama. Así que queremos que este programa va a ser de mucha bendición para ti, tanto como para hombres como para mujeres. Así que si los hombres piensan que esto es solamente para las mujeres, no. Queremos que te conectes para que veas que también el hombre tiene que prevenirse con respecto a todo lo que tiene que ver con el cáncer. Así que te vamos a tener especialistas y te animamos a que lo compartas y que lo puedas ver en ese día. Sí, y haciendo énfasis en lo que tú estás diciendo en este programa de Sin Límites, también nosotros te recordamos que tenemos el chat en vivo cuando la transmisión se está procesando. Pues tú puedes colocar allí tus preguntas, si tienes alguna incógnita, si tienes alguna duda, tú puedes colocarla allí y con gusto los especialistas podrán estar respondiendo cualquiera sean de tus preguntas. Y bueno, nosotros realmente te invitamos a que lo puedas aprovechar. Emma, es más,
invita a todas aquellas personas que tú puedas creer que los estén necesitando. Vamos a prevenir lo que es el cáncer de mama, ¿ok? Son muchas las víctimas que hay alrededor de todo el mundo, pero nosotros como iglesia abarcamos aún cosas como estas y nosotros te invitamos para que tú puedas realmente disfrutar y aprovechar todo lo que nosotros estamos impartiendo semana tras semana. Y bueno, amigas mías, ya estamos preparadas y expectantes de lo que Dios estará haciendo con nosotros durante este tiempo. Hoy nuestro pastor Ronnie estará llevando una palabra poderosa, una palabra que transformará vida, donde está titulada Vino Nuevo. Como nosotros somos Iglesia Vino Nuevo, seguramente tú realmente hayas escuchado el versículo que dice que nadie no puede echarse vino nuevo en odres nuevos, porque si no los odres se rompen, ¿verdad? Bueno, sé tú expectante de lo que Dios va a estar ministrando en esta mañana y recibe cada palabra que nosotros vamos a estar en este momento impartiendo para ti y para los tuyos. Sí, también recordándote que esta semana nos tuvimos en nuestro programa de Vino Nuevo Kids y queremos saber que esta semana sí se va a estar transmitiendo, que los más pequeños reciban esa palabra de impartición a su vida, esa poderosa enseñanza a todos nuestros chicos, a todos nuestros niños. Y bueno, estamos felices por eso. También queremos decirte que bueno, durante estas semanas ustedes deben estar escuchando por las redes sociales la apertura de nuestros templos, ¿verdad? Y bueno, sí, próximamente vamos a estar teniendo las noticias, estamos esperando pues las publicaciones al respecto, ¿verdad? Lo que es la parte gubernamental. Así que está pendiente por nuestras redes sociales que te vamos a estar avisando cuándo vamos a tener nuestros servicios presenciales. Y sí, continuando con todo eso, bueno, queremos que compartas tus testimonios, que compartas tus oraciones. Habilitamos un teléfono para que tú puedas enviarnos tus peticiones de oración. Y estamos felices por eso, porque a través de esto tú puedes mandar tu testimonio y puedes mandar sugerencias a través de este medio. Y estamos, bueno, también tenemos por aquí, queremos que tú sepas que a través de estos chats, a través de nuestro chat en vivo, en la mañana, en nuestras transmisiones, tú también puedes conectarte. Queremos que interactúes con nosotros. Queremos que te sientas parte de la familia Vino Nuevo, enviando tus peticiones, enviando tus comentarios, tus saludos, tus amenes virtuales. Eso para nosotros es de mucho calor, es de mucha bendición para nosotros. Claro que sí, porque ustedes son importantes para nosotros, somos una familia y queremos saber cómo están ustedes. Sabemos que tenemos bastante tiempo sin poder vernos presencialmente. Es más, cuando escuchamos las noticias de que pronto se van a estar reaperturando nuestros servicios presenciales, nos llenamos de alegría. Y yo sé que ustedes también están deseosos de poder estar aquí con nosotros, pero tengamos paciencia porque el tiempo del Señor es perfecto. Y bueno, cuando nos reunamos nuevamente, ven tú con gozo, ven tú con expectativas, porque definitivamente va a ser una nueva temporada, va a ser un nuevo tiempo donde Dios va a estar haciendo cosas maravillosas en nuestra iglesia, va a estar haciendo cosas maravillosas en tu familia. Y nosotros realmente te invitamos, no te desconectes ni pierdas todo lo que Dios está haciendo con Vino Nuevo, todo lo que Dios está haciendo en esta casa. Y bueno, ya en este tiempo cuando estamos aquí, nosotros te invitamos y te recordamos que estamos aquí también para adorar a nuestro Dios. Allí cuando tú estás en tu casa, tú puedes también ser como que ese altar encendido de adoración para Dios. No esperes estar aquí en el templo para alabarle o para danzar o para hacer un movimiento diferente. Allí en tu hogar, allí con tus hijos, levántate, alza tus manos, da un gloria a Dios, darle gracias a Dios. Sabemos que las circunstancias en el mundo están difíciles, es algo que no escapa, que todos estamos involucrados en esto, pero tú marcas la diferencia cuando tienes una actitud diferente, cuando tienes una actitud positiva, cuando estás agradeciendo a Dios en todo tiempo. Y bueno, en este momento te invitamos para que puedas adorar con nosotros junto con la banda Generación Sobrenatural, que estará llevando unos temas que realmente vienen del corazón de Dios para nuestras vidas.
Así es, así es. Por aquí yo les tengo una sorpresa. Por aquí yo les tengo el Salmo 150. Y quiero que lo entonemos todos juntos allí en tu hogar. Y dice así: alaba a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire alabe a Jehová. Aleluya. Así que todo lo que respire alabe a Jehová. Y ahí en tu casa, en tu hogar, con tu familia, todo lo que respire alabe a Jehová. Ese es un tiempo de gozo, de júbilo, y queremos que tú adores al Señor, que tú presentes esos sacrificios de adoración, de alabanza a nuestro Rey. No importa las circunstancias, porque no podemos adorar en medio de una circunstancia de tristeza. No, nuestra boca tiene que tener sacrificio de adoración. Nuestra boca tiene que tener una adoración, una acción de gracia delante de la presencia del Señor, y reconocer que Él ha sido bueno con nosotros, que su fidelidad siempre ha sido buena en toda la semana y que siempre nos va a seguir sustentando. Amén. Adorando a nuestro Dios en todo tiempo, con alegría, con esa que sea espontáneo, que fluya de lo más profundo de tu ser una alabanza en espíritu y en verdad. Y bueno, nuestros hermanos y amigos que se están conectando en este momento, les saludamos y bueno, les invitamos a no desconectarse. Ya sin más preámbulos, nos preparamos para este tiempo maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Señores, vamos, apláudele. Nuestra victoria está en el Rey. Sí, Señor.
victoria. Esta es mi victoria en Cristo, en Jehová de los ejércitos, iglesia. Declara que tu victoria está en Él, en el que nos habla, el que nos aconseja. Yo soy Jehová, el león de Judá, la vida y la verdad, mis promesas cumpliré. Se oirá la trompeta con el sonido de la victoria, me gozaré en medio de ti con cánticos de júbilo. Yo soy Jehová, el león. Dice, nos profetiza el profeta Joel, diciéndonos: tierra, no temas. Dilo con tu propio nombre, Roraima, no temas. Iglesia, no temas. Alégrate, dice, gózate, regocíjate, porque el Señor nos invita cada momento, cada instante a alegrarnos. Y lo vuelve a decir: alégrate, alégrate, regocíjate. Él sabe mejor que nosotros lo que nos espera: retribución, restauración. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. La visión de Dios, la visión de Dios nos mueve, iglesia. Vamos, abre tus ojos, ve que ya no hay más temor. Yo tengo para ti restauración. Lo que se te quitó, devuelto ahora será. Vergüenza ya no habrá y te alegrarás. ¡Ah! Tierra, alégrate y gózate, porque Jehová ha hecho maravillas. Tierra, alégrate. Porque Jehová ha hecho maravillas. Abre tus ojos. Abre tus ojos, ve que ya no hay más temor. Yo tengo para ti restauración. Lo que se te quitó, devuelto ahora será. Vergüenza ya no habrá y te alegrarás. Tierra, alégrate y gózate, porque Jehová ha hecho maravillas. Tierra, alégrate y gózate, porque Jehová ha hecho maravillas. Tierra, alégrate y gózate, porque Jehová.
2020 es la visión de Dios. No hay vergüenza, no hay temor, restitución, no maldición. Danos vista, danos visión. 2020 es la visión de Dios. No hay vergüenza, no hay temor, restitución, no maldición. Padre, wow, qué verdad eres tú, Señor. Eres nuestra verdad, eres nuestra vida. Solo nos pide, Señor, que quebrantemos nuestros corazones, rasquemos nuestros corazones, pueblo. Corazones convertidos. Hoy Él pide con corazones convertidos. Corazones que dejan todo pecado. Corazones que aborrecen el pecado. Y se vuelven a Él. Él nos llama a llevar una sola vida. A tener una sola cara. Y esa la hallamos allí en su regazo. Esa la hallamos allí en su refugio. Sumérgete, iglesia, sumérgete, sumérgete. Sumérgete en sus brazos en este día, sumérgete. Él habla hoy. Oigo trompetas en el cielo, tu voz resuena, es un estruendo. Oye las trompetas, oigo trompetas en el cielo, tu voz resuena, es un estruendo, cielo y tierra ante ti hoy temblará. Ah, rascamos nuestro presencia. Llena tu casa de puro deseo de su presencia. Camina ahí en tu casa y dile: Padre, te necesito.
Espíritu Santo, te necesitamos, sin ti no podemos. Espíritu Santo, satúranos, llénanos, llénanos, llénanos. Misericordia y verdad por siempre permanecerá por los siglos de los siglos, temblará. Una vez más, misericordia, 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 misericordia. Juntos a decirle: te deseamos, te deseamos. Quebranta, Señor, todo aquello que está duro. Todo corazón endurecido se quebranta y empieza a fluir un deseo, un deseo. Clamemos por los que tienen que arrepentirse. Clamemos, clamemos, porque día a día vivamos arrepentidos, humillados. Te deseamos, te deseamos. Queremos levantar una adoración y nos presentamos delante de su presencia. Y dile al Señor: te deseamos, deseamos tu presencia. Deseamos tu presencia en esta mañana, en nuestra casa, en nuestra familia. Deseamos tu presencia en nuestros hijos, en nuestra nación, en nuestro país. Deseamos tu presencia. Desciende con poder, desciende con autoridad. Gracias. Vamos todos adorando al Señor en esta mañana. Todos juntos.
corazón que está a tu lado. Es un tiempo para adorar a Dios, un tiempo para bendecir su nombre en esta mañana. ¿Cuántos están alegres y cuántos tienen gozo en este día de estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos tienen gozo los que estamos acá en este lugar también? Le damos gracias a Dios porque podemos adorarle con libertad. Amén, amén. ¿Cuántos están alegres? Denle un fuerte aplauso al Señor, un grito de júbilo. Haz algo en esta mañana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad una vez más de poder estar con nosotros, su presencia en medio de nosotros, adorándole, poder estar en armonía siempre, en adoración al Señor. Por eso en esta mañana quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que están conectados con nosotros en esta hora a través del internet, los que nos están escuchando, donde sea que estés viendo, si nos estás viendo en vivo o nos estás viendo por diferido. Oramos para que la presencia de Dios esté contigo en esta hora, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, pues el deseo de nuestro corazón, que la gloria que está en este lugar, lo que hemos visto, la manifestación de Dios también está ahí donde tú estás. Y nosotros que estamos acá presencialmente, damos gloria a Dios por todos los que se conectan. Y les mandamos un aplauso acá a todos los que están conectados con nosotros en esa hora. Le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios y pues doy gracias a Dios también por el equipo acá presente. Está con nosotros en esta mañana nuestro apóstol, nuestra profeta, los pastores de las iglesias hijas. También le damos la bienvenida. También hay ancianos de aquí de nuestra casa y ancianos también de las iglesias hijas. Pues le damos gloria a Dios por eso. Estamos en tiempo de queremos estar en casa ya. Y pues yo le pido a la iglesia que tenga un poquito de paciencia. Sabemos que han estado circulando algún tipo de informaciones por las redes sociales, pero nosotros estamos claros y tenemos claro nuestra posición en obediencia a Dios. La palabra nos dice que lo hagamos todo en obediencia, y cuando se dé la orden oficial de quienes tienen la facultad de autorizar la apertura de los templos, créanme que ahí vamos a estar. Nosotros lo deseamos aperturar el templo, así que pues estoy seguro que ya falta muy poco, así que prepárate, iglesia, prepárate, porque pronto estarás acá con nosotros también celebrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues eso es nuestro gozo, eso es nuestra alegría, adorar a Dios, honrar a Dios. Y han sido ya, ¿7, 8 meses más o menos? Desde marzo, 7 meses, desde marzo que pues en obediencia también a las autoridades cerramos los templos, y por cuidarlo a usted también de todas las circunstancias que ha estado pasando nuestra sociedad. Pero son 7 meses donde no hemos dejado de orar, de adorar, de predicar, de trabajar. El pueblo de Dios sigue creciendo, aunque no estemos presencialmente. Le doy gloria a Dios por todas aquellas personas que se han unido a nosotros a través del internet, a través de llamadas. Le doy gloria a Dios porque no hemos parado de ver los testimonios, los milagros, lo que Dios está haciendo en su pueblo. Eso es para gozarnos, eso es para agradarnos. ¿Cómo no honrar a Dios? En medio de toda esta circunstancia, vemos su gloria manifestándose. Y Dios ha sido fiel. ¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel? Dios ha sido fiel, Dios nos ha sorprendido. Su fidelidad, su amor, su misericordia en este tiempo. Y le digo, ¿estás preparado para regresar a casa? ¿Cómo está tu vida espiritual en este tiempo? ¿Estás listo? ¿Has comido alimento? Bueno, si alguien no ha comido alimento, es porque aquí no ha faltado alimento. Aquí el alimento no ha faltado. Toda la semana, semana tras semana, pues hemos tenido esta tarea, esta responsabilidad de parte de Dios para llevar a tu casa. Sin salir de casa, has podido comer el alimento. Pues si deseamos que así continúe, entonces vamos a honrar a Dios, porque Él es nuestro Padre, Él ha sido nuestro sustento, Él ha sido quien pues nos ha sido fiel en todo este tiempo. ¿Y cómo lo honramos? Pues es un principio de honra a nuestro Dios, es un principio de adoración. Por eso a mí me gusta mucho hacerlo luego de la alabanza y la adoración, porque esto es parte de la adoración. Yo quiero, iglesia, que siempre aprendas esto. Cuando damos y honramos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, esto no es nada aislado. Esto es parte de la adoración a Dios, de la honra a Dios. Dios ha manifestado su fidelidad y me gozo en escuchar los testimonios, y se ha cumplido la palabra
Y hemos visto cómo Dios, a pesar de las circunstancias que están pasando en el mundo, he visto un pueblo que le ha creído a Dios, que no ha dejado de honrar a Dios. Y he visto ese pueblo levantarse, he visto ese pueblo prosperar en medio de la crisis. He visto y he tenido distintos testimonios de que personas en este tiempo, en el año más difícil para el mundo y para nuestro país, ha sido el año donde Dios más también ha abierto cielos sobre el pueblo de Dios. ¿Usted cree eso conmigo? Hay una clave y un secreto, y es la honra a Dios, porque escrito está, él lo dijo: probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta sobreabundar. Además, él se compromete en reprender al devorador por nosotros. Wow, es una bendición que el Padre Celestial obre en favor de su pueblo. Así que quiero invitar a todo el pueblo en esta hora para presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pues lo que ya tú has dispuesto en tu corazón, entregarle a Dios. Recuerda esto: el diezmo ya le pertenece a Dios, se lo entregamos. La ofrenda es lo que tú decides. Señor, yo decido de lo mío, yo decido entregarte algo también. Así que levanta tus manos allí, tu ofrenda, lo que tengas, si quieras presentarle al Señor. Vamos a orar y vamos a presentarlo delante del trono del Padre. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti, te damos gracias, porque hemos sido testigos de tu fidelidad y de tu amor, de tu misericordia. Por eso en esta mañana, Señor, presentamos delante de ti estos diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Padre, porque sabemos que es una honra delante de ti. Queremos honrarte en este día, porque tú eres digno de toda honra. Te bendecimos y te damos gracias. Creemos en tu palabra y honramos tu preciosa presencia en este día. Gracias porque nunca nos has dejado solo, Padre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tus diezmos y ofrendas sostienen a la iglesia, pero lo más importante, te protegen a ti. Ahora puedes enviar tus diezmos, ofrendas y donaciones desde la comodidad de tu casa, ya sea por transferencia bancaria y pago móvil. Con tu donación podemos seguir extendiendo el reino de Dios en las naciones. En Malaquías 3:10 dice: pruébame en esto y derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. Si te encuentras en Ciudad Guayana y tu diezmo, ofrenda o donación es en efectivo, puedes llamar a estos números dependiendo de la zona donde te encuentres. Altavista Los Olivos, 0412-183-6616. Unare, 0424-953-9603. Sierra Parima, 0414-868-9145. No dejes que tu bendición se estanque. Deposita tus diezmos y ofrenda. Hola iglesia, quédate con nosotros en esta transmisión porque tenemos información muy importante para ti, tanto por aquí como en nuestras redes sociales, así que síguenos en todas nuestras plataformas como @mivinonuevo.ve. Antemano queremos pedir disculpas porque muchos de nuestros mensajes no pudieron ser transmitidos por situaciones adversas, ajenas a nuestra voluntad, pero te pedimos que sigas pendiente, que sigas conectado porque nuestra labor continúa. Así que te esperamos el lunes, miércoles y viernes a las 7 con la banda Generación Sobrenatural y los pastores Malavé en La Bendición de la Mañana. El lunes a las 6 no te puedes perder las entrevistas con Sin Límites y Daphna Young, donde estarán de invitados el equipo de intercesión. El martes a las 6 de la tarde, ¿en qué dice la Biblia? Con el apóstol Robbie Malavé. Y seguido de eso en el Instagram Live, porque seguido de eso te esperamos en YouTube con la pastora Karelvis de Malavé a las 7 de la noche, donde se estará hablando sobre Dios te sana. El miércoles disfrutamos de nuestro grupo familiar, nuestro Jefán, con los pastores Malavé, donde continúa la serie de El Poder, específicamente el carácter de un hijo de Dios. El viernes nos preparamos para nuestra noche de impartición, donde el pastor Ronnie Malavé nos estará enseñando sobre ¿eres un ministro de Dios?
El sábado a las 6 de la tarde no te puedes perder en Las Mayores Enseñan a las Menores con la profeta Zulema de Malabé en Lo Veo, Lo Hago. Y luego a las 7 de la noche disfruta con nosotros el reencuentro en Generación Sobrenatural y Abril Morales. Seguido de eso te vemos en el Instagram Live de Generación Sobrenatural con Yasmín Martínez en @generacionpisosobrenatural. Y el domingo, como siempre, te esperamos con las mejores bendiciones y con los brazos bien abiertos para poder recibir a los niños a las 9:20 de la mañana en Vino Nuevo Kids, donde se estará hablando sobre Hablemos con Jesús. Y a las 9:45, nuestra reunión de celebración, te esperamos con tus familiares, con tus amigos, para que compartas este mensaje y podamos llegar a otras personas, ser de bendición para otras personas. Así que en WhatsApp o en Instagram o en cualquiera de nuestras redes, puedes compartir este mensaje. Puedes darle me gusta a nuestras transmisiones, además de hacernos los comentarios, porque es muy importante que nosotros sepamos de ti. Por eso tenemos números telefónicos disponibles por si tienes alguna petición de oración, por si tienes un testimonio que contarnos. Así que los números aparecen en pantalla. No dudes en contactarnos por WhatsApp si te encuentras en otro país, o aquí mismo en Venezuela puedes hacerlo por mensaje. De igual manera, te recordamos en que todas nuestras transmisiones estamos conectados unos minutos antes, porque siempre interactuamos contigo, siempre queremos saber de ti, así que nos gusta leer tu amén, nos gusta leer de dónde nos sintonizas, así que no te puedes perder ninguna de nuestras transmisiones. Te bendecimos y te esperamos. Necesario. Así que quiero decirte que ya esta semana nuevamente estaremos con la bendición de la mañana todos los lunes, miércoles y viernes. Así que yo quiero que te conectes con nosotros a las 7 en punto de la mañana. Estaremos en vivo por nuestro canal de YouTube. No quiero que salgas de tu casa sin la bendición de Dios. Queremos que te conectes con nosotros para estar orando por ti cada día. Igualmente, quiero recordarte que ahí están nuestros números telefónicos porque queremos que te conectes con nosotros. Quiero que nos digas tu testimonio. Hemos recibido varios testimonios. De verdad damos gracias a Dios por los testimonios de ustedes. Queremos que te sigas contactando con nosotros, escríbenos mensajes. Pues también si quieres ser parte de esta casa, hay muchas personas que nos están viendo de otras ciudades, de otros países inclusive, pero si quieres identificarte y quieres que esta casa pues podamos arroparte, podamos ayudarte, pues escríbenos allí, porque estoy seguro que aquí hay líderes pues que te vamos a estar ayudando, vamos a bendecir tu vida y pues queremos que la bendición de esta casa te alcance a ti y a tu familia también. Amén, iglesia. Bueno, vuelvo y quiero volver a comentar lo siguiente con respecto a hay personas que están conectando ahora también, con respecto a las aperturas de los templos. Sé que ha sido un tema que ha dado que hablar en todo nuestro país y en nuestra ciudad. Quiero decirles, iglesia, que sé que pronto lo vamos a aperturar. Vamos a aperturar pronto, estaremos nuevamente acá. Estamos esperando que ya las autoridades competentes que tienen la facultad, ¿verdad?, de poder dar la orden de apertura nuevamente de los templos, en cuanto lo hagan, en cuanto se confirme que ya está decretado, está dicho, por supuesto, las puertas de nuestra casa se abrirán para cada uno de ustedes. Así que quieren estar atentos a nuestras redes sociales. Yo creo que eso va a ser muy pronto. Ya de hecho han dicho que será para este mes de noviembre. De hecho, el próximo domingo es 1 de noviembre. De repente vamos a estar ya aperturando el próximo domingo. Así que está atento en nuestras redes sociales, porque pues allí vamos a estar pasando toda la información sobre este tema. Amén. Otra cosa importante, iglesia, a partir de este mes de noviembre nos estamos preparando también para la apertura de los grupos familiares, apertura nuevamente de este tiempo, un tiempo donde habrá alguien para que esté contigo, para que te bendiga, para que pueda compartir, para poder compartir la palabra de Dios, y nos gozamos porque esto viene para la casa nuevamente. ¿Alguien se goza con eso en esta hora acá? Estamos alegres, estamos porque sabemos que algo bueno viene para cada uno de ustedes. Yo creo que está la expectativa también. Vamos a estar dando los anuncios, nos estamos preparando, todo el equipo de liderazgo ya nos estamos preparando para esto. Así que pronto ya lo vamos a estar aperturando. Amén, iglesia. ¿Cuántos están alegres y contentos en esta mañana? ¿Cuántos quieren recibir una palabra de Dios hoy acá?
Amén. Y usted ahí en su casa, ¿cuántos quieren recibir una palabra de Dios en esta hora? Ay, están como calladitos hoy acá. Muy bien, vamos a prepararnos en esta hora. Yo quiero también compartir la palabra de Dios en este momento. Quiero que ahí donde usted está, yo quiero que nos escriba, escriba donde nos estás viendo, quiero que nos escribas. Y eso es importante para nosotros también saber que esta palabra está siendo de bendición para ti y para tu familia. Así que les invito a todos los que estamos acá, vamos a orar y presentar este tiempo delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente acá y compartir tu palabra. Queremos, Señor, que bendigas este lugar. Bendice, Señor, esta palabra. Que sea una palabra dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Que sea en tu sabiduría, en tu poder, Padre. Que haya palabra de ciencia, palabra profética, para que tu pueblo sea bendecido por ti, Padre. Te honramos y te bendecimos y prometo darte a ti toda la gloria, prometo darte toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén, amén, amén. Bueno, le estoy muy contento en esta mañana, pues parte del liderazgo de nuestra casa está acá con nosotros, así que le doy la bienvenida a todos los que nos están visitando en este día. De verdad es una bendición poder compartir y vuelvo y le digo, pronto estaremos aperturando ya para toda la iglesia y pues creo que vienen buenos tiempos, ¿verdad que sí? Vienen tiempos buenos y tenemos muchas sorpresas que van a venir pronto también. De parte del Ministerio de Alabanza y Oración, nos estamos preparando para bendecirte con algo muy importante. Pronto, como dice la palabra de Dios, pronto saldrá la luz. Pronto saldrá la luz y yo creo que será un tiempo, estamos en un tiempo nuevo para la iglesia. Estamos en un tiempo nuevo para la iglesia de Cristo en general. Y yo creo que ese tiempo viene pronto. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a iniciar esta palabra, este tiempo hoy. Ok. Muy bien. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 3. Acompáñenme ahí a Hechos, capítulo 3. En esta mañana, yo quiero compartir algo importante, algo especial que el Señor me ha venido ministrando en estas últimas semanas, en torno a todo lo que Dios nos ha permitido ver, ser testigo de lo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros y con su iglesia en general. Lo puedo ver, lo que Dios está trabajando en su iglesia, no solamente nosotros acá, sino su iglesia en general, a nivel mundial. Y es que hemos entrado en una nueva temporada en este año y vuelvo y repito, hay que entender los tiempos. Pero antes de explicar esto, yo quiero que vayamos primero al libro de Hechos, capítulo 3. A partir del versículo 19... quiero que lo leamos, dice la palabra de Dios así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas de vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de los que hablaron Dios por medio de sus santos, los profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Es decir, hay una palabra. Primero, esta primera palabra que les comento acá, hay un tiempo de restauración de todas las cosas. ¿Cuántos queremos que venga Cristo nuevamente? El deseo de la iglesia es que Cristo regrese. Ese es el anhelo de nosotros. Okay, si alguien te dice, pastor, yo no quiero que Cristo venga, o no, ¿sabes qué? El deseo de nosotros es que Cristo regrese. Y el deseo ardiente de este ministerio vino nuevo es el retorno de Cristo. Es lo que deseamos, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, ven. A ver, ¿cuánto se alegra y cuánto es el anhelo de Dios por eso? Nosotros acá predicamos el retorno de Cristo. Predicamos esa esperanza gloriosa del pueblo de Dios, creemos que hay un arrebatamiento, creemos que Cristo viene por su iglesia y sabemos que estamos en los tiempos finales. ¿Cuánto creen eso? Lo creemos, lo sabemos, lo hemos podido confirmar que estamos en esos tiempos finales. Pero el Señor también nos habló acerca de esos tiempos. Quiero que vaya al libro de Joel. Vamos al libro de Joel también. Porque es importante entender lo que acabamos de leer ahorita en el libro de Hechos. Leímos que es necesario que Cristo esté en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 23,
Quiero que vaya conmigo, capítulo 2, versículo 23. Y verán lo que dice la palabra del Señor también hacia su iglesia. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos con Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué les traigo esta palabra de acá? El Señor ha ministrado algo a mi vida en estas últimas semanas y quiero compartírselas el día de hoy, porque el Señor ha hablado de una renovación del vino nuevo. ¿Cuántos quieren ese vino nuevo del Señor? Hoy vamos a estar hablando acerca de ese vino nuevo para este nuevo tiempo del 2020 en adelante. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos las eras, que entendamos las temporadas, que entendamos los tiempos proféticos. Es importante recordar la palabra que Dios le ha hablado a su iglesia. Esto es importante. Cuando Dios da una palabra, escúchame iglesia, aprendamos esto siempre. Si Dios te da una palabra, anote esa palabra, escríbala. La palabra de Dios nos enseña, vamos a escribir la palabra, pégala en la pared, en la puerta, pega. Lo que Dios te ha hablado a ti, escríbela. Porque es palabra de Dios y una palabra de Dios tiene peso y tiene valor. Pues recuerda esto, el mundo, el universo fue creado por medio de ¿qué? Su palabra. O sea, su palabra tiene poder de transformar, su palabra tiene poder de transformar atmósferas, de transformar lo que de muerte, transformar a vida, de donde no había nada, hacer algo, como lo hizo nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando Dios da una palabra, hay que cuidar esa palabra, hay que escribirla. En mi oficina yo tengo una carpeta, sin mentirles, como este grueso acá. Y todo lo que el Señor nos ha hablado, nos ha venido hablando a lo largo de todo este tiempo en el ministerio, yo no boto eso, no agarro un papel esto y lo boté, no, todo yo lo guardo, porque en el momento necesario hay que volver a los libros. ¿Qué hizo Daniel? Daniel cuando estaba en Babilonia dice que revisó los libros, revisó lo que estaba escrito y entendió y se dio cuenta, uy, una profecía está por cumplirse. Se está cumpliendo el tiempo de la liberación de Israel. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? ¿Qué pasó con los reyes, lo que conocemos como los reyes magos? Lo conocemos de esa manera, pero eran astrónomos, eran estudiosos, eran sabios, ¿verdad? Nuestra cultura, pues acá occidental, dice que eran reyes magos, así se lo enseñaron a los niños. Pero fíjense algo, ¿usted cree que eso fue que se levantaron una mañana y dijeron, no, vámonos para Belén porque algo va a pasar allá? No, ¿qué pasó? Ellos estudiaron las profecías. Ellos vieron los libros, lo que dijo Isaías, lo que dijo el otro, lo que dijo el otro. Vieron, llegó el tiempo, vieron el cielo, vieron las temporadas, vieron lo que estaba sucediendo, vieron, llegó el tiempo. Nos vamos a ver el cumplimiento de esa profecía. ¿Y qué pasó? La vieron, vieron el cumplimiento de esa profecía. Entonces, en otras palabras, cuando Dios habla algo, eso tiene poder y eso tiene autoridad. No pierda las palabras que Dios le ha dado. Escúchame, iglesia, si Dios te ha dicho algo, no, pastor, es que yo lo recuerdo y lo guardo en mi corazón. Escríbalo. ¿Sabes cuántas cosas yo siempre dije lo guardo en mi corazón y hasta el día de hoy se me olvidaron? Porque somos humanos, ¿ok? Entonces, yo sé lo que me dijo, sé la esencia, pero las palabras cuentan. Escúchame esto. Alguien dice, pastor, yo sé la esencia de lo que el Señor me dijo, eso está aquí en mi corazón, pero las palabras cuentan. La palabra, una palabra soltada puede darle el significado correcto de lo que Dios te quiso transmitir. Por eso quiero y exhorto al pueblo que si el Señor te ha hablado algo, ok, escríbalo, escríbalo lo que el Señor te ha dicho. Entonces, nosotros como iglesia, el Señor ha hablado palabra para esta casa, Dios ha hablado palabra para nuestro país, Dios ha hablado palabra para el mundo entero y es necesario siempre constantemente evaluar, chequear, recordar con esta palabra, tener la fresca, la frescura de la palabra de Dios. Es importante que siempre lo tengamos. ¿Por qué? Porque es importante cada palabra profética. Debemos entender la importancia de una palabra profética para la iglesia de Jesucristo. Algo que yo he experimentado este año, en particular el Señor me ha confirmado eso este año, es que la palabra profética para una iglesia le da dirección.
es una lámpara en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Sin palabra no hay luz, no hay claridad. ¿Y qué va a pasar? Usted va a tropezar con las cosas del frente. Escúcheme esto. Yo no entiendo, no me entra en la cabeza cómo puede ser que hay iglesias en este tiempo que no creen en lo profético, no creen en la palabra profética. ¿Por qué? Porque entonces no hay un discernimiento espiritual hacia dónde están yendo, hacia dónde está caminando la iglesia. Pastor, yo me conformo con lo que está escrito. Claro que sí, toda palabra profética que se salga de acá no es palabra de Dios. Todo debe estar contemplado acá adentro. Este es como para poner el marco. Nada se puede salir de la palabra de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero hay un discernimiento y el Espíritu Santo habla, alerta, enseña. Para eso está el don de ciencia, el don de profecía, el don de discernimiento, ¿verdad? Porque son las herramientas que el Espíritu Santo le dejó a su pueblo, a sus ministros, a aquellos hombres y mujeres de Dios que tenemos responsabilidades aquí en la tierra. Para usted que me está viendo ahora mismo, Dios ha entregado herramientas para ti, para llevar dirección a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso es importante, debemos entender que hay una importancia en este sentido. Entonces, una iglesia entendida es una iglesia acertada. Diga conmigo, acertada. Acertada en el mover espiritual. Una iglesia entendida en los tiempos es una iglesia acertada. No es una iglesia que anda improvisando, bueno, vamos a ver cuál es la última moda. No anda de moda en moda. Bueno, si predican eso, yo voy a predicar aquello. No, sino que anda acertadamente en el mover espiritual. En otras palabras, en el mover del Espíritu Santo. Lo que está haciendo el Espíritu Santo, una iglesia que se mueve en lo profético, que tiene conocimiento y le da la importancia a las palabras que Dios ha hablado, no es una iglesia que anda, bueno, un pastor normalmente no hace así. No es el deber ser. Bueno, ¿qué voy a predicar mañana? A ver, ¿qué voy a poner televisión? ¿Qué predico fulanito? ¿Qué predico el otro? Bueno, yo también voy a predicar eso. No, así no es el mover. El predicador, el pastor, la iglesia debe estar bajo una guianza continua del Espíritu Santo. Hacia donde diga el Espíritu Santo que vamos, para allá vamos. Y lo más tremendo de esto es que cuando nos damos cuenta, el Espíritu Santo está hablando lo mismo en todas partes, o en su mayoría. A nosotros nos ha pasado acá que me han llegado personas y dicen, pastor, lo que usted predicó, usted vio que fulanito predicó, usted lo sacó de allí. No, yo no sigo a fulanito, yo no vi esa prédica, nada de eso. Pero es lo mismo prácticamente. Ah, lo que pasa es que el Dios al que él le sirve es el Dios al que yo le sirvo. Es el mismo Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está hablando algo, lo habla y lo entrega a sus hijos, al que busca, le halla. ¿Alguien entiende? Dale un aplauso. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando acá en esta idea? El que busca a Dios le halla. Y hay un mover espiritual y la iglesia debe estar entendida en eso. La iglesia debe estar entendida. Y cuando una iglesia camina acertadamente en el mover de Dios, en el mover del Espíritu Santo, eso desata poder. ¿Sabes por qué desata poder? Porque donde está el Señor, la esencia de Dios es poder. Cuando una iglesia está fuera del carril correcto, cuando tu vida está fuera del carril correcto, tu familia está fuera del carril correcto, obviamente no van a ver la manifestación del poder. ¿Por qué? Porque simplemente están yendo por el camino incorrecto, donde Dios no te ha mandado a caminar. ¿Cuántos problemas te has metido seguramente por querer hacer lo que tu corazón quería, mas no lo que quería el corazón de Dios para ti? ¿Cuántos ministerios por satisfacer a un pueblo, por satisfacer tal vez las necesidades del mundo, mas no lo que Dios estaba hablando, se han metido en problemas y han empezado a hacer lo que no es correcto y andan en pleito, contienda en contienda, en competencia, envidias, en celo? ¿Cuántas esas cosas? No solamente ministerios, sino familias, casas, empresas. Y para de contar todo esto, ¿por qué? Por el simple hecho de no estar en el lugar correcto ni en el tiempo correcto que Dios ha determinado para ti. Entonces le dice, bueno, pastor, pero ¿cómo entendemos esto y cómo podemos entonces saber y descifrar esos códigos? Es simplemente entrando siempre en la presencia de Dios, ¿verdad? Y sabiendo que sí hay poder en su palabra.
La palabra profética justamente está para eso, para dar dirección, para dar corrección, para enseñarnos. ¿Ok? Estamos aquí, iglesia. Entonces, cuando hay una iglesia entendida, una iglesia que es acertada, hay una manifestación poderosa, continua, escúchame, continua, del poder de Dios. No es solamente que, wow, vi una manifestación y vuelvo a ver otra manifestación dentro de 7 meses más. No, sino que hay una continua manifestación del poder de Dios, hay una continua manifestación de la presencia de Dios. En otras palabras, hay un respaldo de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Ustedes sabían que cuando nosotros iniciamos en marzo, nosotros iniciamos el momento que se dio, recuerdo, la fecha no la recuerdo, pero ustedes, muchos de ustedes estuvieron en nuestro último servicio. ¿Cómo estuvieron en nuestro último servicio? Acá. Seguramente muchos de los que nos están viendo estuvieron en ese último servicio. Ya estaba, se había corrido un rumor de que si abrimos, que no abrimos, que todo eso, pero la orden oficial de los entes que tienen la facultad para cerrar los templos todavía no se había dado. Y nos reunimos en esa mañana. Recuerdo que en la noche, en la tarde, como a las 5 de la tarde, sale el presidente y ya dio la orden. Y bueno, ahí ese domingo en la tarde fue que dijimos, bueno, ya, listo, no podemos volver a abrir el próximo domingo porque ya se dio una orden. Desde ese momento, recuerdo que estaba reunido, no sé si recuerdan los pastores Green, estaban conmigo, estábamos conversando en el estacionamiento de nuestra casa esa tarde y dijimos, bueno, nada, tenemos una gran responsabilidad ahora. Ahora tenemos que, no podemos dejar de darle alimento al pueblo. Tenemos que llevar el alimento al pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a transmitir por YouTube. Vamos a ver qué hacemos a partir de ese momento. Y a partir de ese momento, iglesia, desde ese primer domingo siguiente, no hemos parado de transmitir todas las semanas la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque no ha sido fácil. Recuerdo en esas semanas que alguien de autoridad en esta casa, en un momento, bueno, ya no está acá, pero no, llegó un comentario de alguien también aquí en la iglesia, decía que ahora el pastor que quiere transmitir todos los domingos, eso es cansón, ¿y cómo van a hacer? O sea, y cuando llegó esa palabra, en vez de una palabra de ánimo, una palabra como que, bueno, ¿y qué le pasó al pastor? Ahora hay que transmitir, porque no era solamente el domingo, yo quería transmitir más días, porque decía, el pueblo hay que alimentarlo. Esa es mi responsabilidad como pastor. El pueblo hay que alimentarlo, no solamente el domingo. Hay, porque tenemos jóvenes, tenemos niños, tenemos toda clase de personas, una población. Y por eso nosotros en ese momento decidimos hacerlo. Pero te voy a decir algo. De repente habían personas que estaban incómodas porque lo hacíamos continuamente y el Señor nos habló acerca de una iglesia en línea completamente. No solamente predicar los domingos, sino una iglesia en línea, lo que hemos entregado a cada uno de ustedes. Pero ¿sabes qué? Cuando recibí esa palabra dije, bueno, Señor, ¿será que ahorita estoy trabajando por emoción? ¿Será que dentro de 2 semanas, 3 semanas nos vamos a agotar y vamos a, bueno, hasta aquí llegamos y wow, Señor, se va a caer esto? ¿Sabes qué, iglesia? Cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos en la palabra profética, caminamos acertadamente. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el poder de Dios se desata, el respaldo de Dios te levanta, te da la fuerza y te da los recursos. Y 9 meses después, aquí estamos con usted transmitiendo la palabra de Dios. Le damos gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenemos cámaras nuevas, tenemos equipos que todavía no hemos usado, que estamos esperando que van a llegar, algunas cosas que vienen en camino, varias cosas. Vemos el respaldo de Dios. Toda esta cuarentena nos llevó a un nuevo mayor de peso de gloria para esta casa. ¿Alguien se emociona con eso? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando hay una palabra profética, esa palabra profética te lleva a tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios va a estar contigo. Las palabras que van a venir a decir, no levantes tu negocio, siempre van a estar allí. Siempre van a haber personas que te van a decir, no hagas eso. No se puede. Estás loco. No lo hagas. Fulanito lo hizo y fracasó. Aquel lo hizo y quedó avergonzado. Pero si Dios te dijo a ti que levantes tu negocio, si Dios te dijo a ti que te levantas, si Dios te dijo una palabra que iba a restaurar tu casa, tu matrimonio, haga todo lo que el Señor le dijo, porque el respaldo de Dios estará contigo. Estamos aquí, iglesia. Entonces, eso es parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Porque Dios está levantando una iglesia que entienda el poder que hay cuando confiamos en Él. En este tiempo hay un mover de Dios y una preparación constante a un pueblo que entiende lo que estamos viendo como en el mundo entero. Entonces,
debemos caminar entendiendo cómo debemos estar en el mover profético del Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, para entrar ya en lo que quiero decir, hay un mover de Dios en este tiempo, iglesia. ¿Por qué el Señor dice es necesario que esté Cristo en el cielo hasta la restauración de todas las cosas? No sé, el tiempo que la iglesia ha estado acá en la tierra no es un tiempo para perder el tiempo. Es un tiempo para predicar, un tiempo para llevar a la gente a arrepentirse de sus pecados, para que se aparte del mal, se aparte del pecado, para que reconozca su necesidad de Cristo. Y mientras estamos en ese proceso, todo el cuerpo de Cristo abocado a la predicación de la palabra, también el Señor se está encargando de restaurar ese pueblo, una iglesia, la iglesia que Cristo espera ver al momento de regresar. Una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia santa, una iglesia que tenga el carácter de Cristo desarrollado para ese tiempo. Entonces, ese es el tiempo donde estamos viendo ahora. Entonces, debemos entender este tiempo profético para la iglesia y para el mundo. Y es aquí donde yo quiero enfocar esto en esta mañana. Porque la iglesia de Cristo debemos entender dónde estamos parados. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? El Señor, venimos de una celebración de convocatorias santas de Dios, donde Dios nos dio palabra, nos dio dirección a su iglesia. Porque hay un derramar de algo nuevo para el pueblo de Dios. Él dice, pastor, ¿cómo es eso algo nuevo? ¿Acaso la palabra es otra palabra? No, la palabra es la misma, pero cambiaron la temporada. La temporada cambió, los tiempos cambiaron. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso es que cuando vemos Jesús le habló a su iglesia en Mateo 24, le dice, de la higuera aprended. ¿Qué les enseñó ahí? Le estaba diciendo, estaba hablando de temporada. Cuando vean, eso está en Mateo 24, 32 creo, dice, cuando vean que brotan sus hojas, sepan que el verano está cerca. No sé qué nos habló ahí nuestro Señor Jesucristo, cambio de temporada. Cuando reconozcan el cambio de temporada, sepan lo que viene y sepan actuar para esa temporada. En otras palabras, ¿la palabra de Dios cambió? No, es la misma palabra. Lo que cambió fue la temporada. Y una iglesia que no entiende, le pasaron a la higuera y no entendió, metafóricamente, no se prepara para los tiempos. Pero una iglesia que revisa la palabra, pendiente de la higuera, pendiente de la higuera, cambió la higuera, entiendo, cambió la temporada. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando acá? Entonces, ¿qué significa? La iglesia debe estar pendiente de las palabras que el Señor ha hablado. ¿Por qué? Porque en el momento del cambio de temporada, no, hay iglesias que trabajan, hay personas que están viviendo como hace 20 años atrás. Hay matrimonios que no se han renovado su manera de vivir, sino están viviendo hace 30 años atrás y tienen problemas. Familias, negocios, empresas, iglesias, todo esto. ¿Por qué? Porque hay tiempos de renovación. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, de esto se trata. Entonces, nosotros debemos entender el tiempo profético de iglesia. Recordemos esto. Hay un tiempo de transición para estos últimos tiempos. La palabra de Dios proféticamente, desde el libro del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos está hablando continuamente del tiempo final. En Apocalipsis nos enseñó, cuando hablaba de Noé, nos estaba hablando alusión a cómo sería ese tiempo final. En el libro Apocalipsis ya nos da los detalles. Entonces nos damos cuenta que toda la palabra de Dios es una preparación constante que vaya de generación en generación hasta que se llegue a la generación que va a ver esa gloria tremenda. Esa es la esperanza de la iglesia, el apóstol Pablo que lo decía. Los muertos de Cristo resucitarán primero y nosotros los que quedemos hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué esperanza tenía el apóstol Pablo? De estar en ese tiempo. Entonces, es una esperanza continua de generación en generación para estos tiempos finales. Por eso, el hablar de los tiempos finales, hay gente que no le gusta que se hablen de los tiempos finales y otra vez con los tiempos finales. Pero la esencia bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el retorno de Cristo. Es la consumación de todas las cosas, la consumación de todo. Nosotros tenemos que predicar esto, porque ¿de qué sirve predicar? Decirle, mira, el Señor te va a bendecir aquí en la tierra, el Señor te va a sanar, todo eso para acá, para la tierra. No, nuestra esencia no es la vida en la tierra. Nuestra esencia es, Señor, mi esperanza gloriosa es estar contigo para siempre en el cielo. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando acá? Reinar con Cristo, entendiendo bien lo que Dios quiere con su pueblo. Entonces, estamos en un tiempo de transición y saber lo que va a acontecer en la tierra. Escúchame esto. Nosotros debemos saber lo que va a acontecer en la tierra. Hay cosas que van a acontecer, que tienen que acontecer.
que usted ni yo podemos cambiar. En esta semana pasada hay un revuelo total por unas declaraciones, ¿verdad?, de una alta persona a nivel eclesiástico, ustedes saben a qué me estoy refiriendo, donde aseveraba y aplaudía los matrimonios homosexuales. Ahora les digo algo a ustedes, ¿eso nos sorprende a nosotros? ¿Me voy a alarmar por eso? Alguien dice, bueno, pastor, usted es muy pasivo, usted mira lo que está haciendo afuera y usted no va a hacer nada, no va a convocar, no sé, una marcha, una crítica, una protesta. Hermano, ¿qué dijo Jesucristo? Es necesario que todas estas cosas acontezcan. Entonces, no me voy a alarmar por eso, no es que voy a decir, o no es que lo voy a aplaudir tampoco, pero no me voy a estresar ni a quitar mi paz por algo que Cristo dijo que es necesario que todo eso acontezca. ¿Por qué es necesario? Para que Él pueda regresar. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? Enseñarle al pueblo el carácter correcto. Porque usted todo el tiempo, usted no me va a estar viendo pegado desde el YouTube, viéndome, escuchándonos. En el momento que te tengo que enfrentar con la realidad en la universidad, en el colegio, en la calle, si no está formado el carácter en tu vida, vas a caer. Puedes ser engañado. Entonces, en mi posición, nosotros, no es de alarma. Nos alarmamos, vamos a hacer algo. No. Simplemente yo le sigo enseñando al pueblo el carácter correcto. ¿Por qué? Porque en estos tiempos finales dice que el amor de muchos se enfriará. Pero si hay un pueblo que está verdaderamente cimentado en la palabra de Dios, no hay nada que temer. ¿Estamos aquí, iglesia? Dáselo fuerte, se lo vas a dar a Él. Entonces, hay cosas que no podemos cambiar. Entonces, saber la posición de la iglesia es importante. Tu posición como hijo de Dios es importante. ¿Ok? Cuando nosotros conocemos cuál es nuestra posición y dónde estamos parados y qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo y está permitiendo. Mire, veamos esto. Alguien dice, bueno, pastor, ¿pero dónde está Dios? Mira cuánta gente murió en la cuarentena. Mira cuánta gente perdió la vida por el coronavirus. Yo les recuerdo algo. ¿Sabe? ¿Recuerdan cuando vino la peste y vino aquellas plagas en Egipto? El pueblo de Dios estaba en Egipto, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Te pregunto algo, ¿Dios paró las plagas por causa del pueblo de Israel? No, era necesario que eso aconteciese, ¿para qué? Para que viniera su liberación. Pero Dios le enseñó al pueblo, esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a agarrar la sangre del cordero, eso es lo que te va a librar. ¿Entiendes? Entonces, muchas personas dicen, ¿dónde está Dios? Dios está, lo que tú no estás es pendiente de lo que Dios está hablando. Cuando tú estás en cuenta de lo que está pasando en el mundo, que hay un meteorito y tú, bueno, ya yo sabía que el Señor iba a pasar eso, pero iba a estar guardado. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Puede pasar, puede venir una plaga, puede venir otra plaga. Eso no nos va a asustar y no nos va a tomar por sorpresa. ¿Y dónde está la iglesia? ¿No ha orado? No, la iglesia está orando, pero es necesario que hay cosas que van a suceder. Te digo algo, hay cosas que Dios tiene que permitir en tu casa, que Dios tiene que permitir en tu familia, que Dios tiene que permitir en tu propia vida. Y no es porque Dios no está o Dios no te ama, no, porque te ama, porque te quiere llevar a otro nivel, porque te quiere libertar, es porque Dios va a permitir cosas en tu casa y alrededor tuyo que te va a llevar a un nuevo nivel de peso de gloria. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando acá? Entonces estamos hablando de algo importante aquí. Estamos hablando de una manifestación que Dios quiere traer a su pueblo. Dios quiere traer una manifestación poderosa a su pueblo. Entonces nosotros debemos entonces entender esto, ver el plano grande. No te enfoques en el problema que tienes. Enfócate en el mover completo que Dios está haciendo. En el plano general de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque debe haber siempre, debemos estar preparados para estos cambios que Dios hace. Debemos estar preparados. ¿Y cómo nosotros estamos preparados? Escúchame esto. ¿Cómo nos preparamos para estas cosas que vienen? El mundo, estamos en una transición. Les pregunto algo. ¿El mundo estaba preparado para lo que venía este año? ¿Sabía el mundo lo que venía? Mire cuántas empresas cerraron, miren cuánta gente quedó desempleada, mire cuánta, o sea, todo lo que pasó en este mundo, ¿no estaban preparados? No, pero te digo algo, nosotros sí estábamos preparados. Dios nos había preparado, Dios nos había hablado acerca de esto. Esto no nos tomó de sorpresa a nosotros, a la iglesia entendía, no la tomó de sorpresa. Pero ¿qué es el secreto de todo esto? Te digo esto, iglesia.
una constante llenura de su Espíritu Santo. En otras palabras, hay un constante derramar de su vino nuevo sobre su pueblo. ¿Estamos aquí? En otras palabras, hay un derramar constante de su poder y la manifestación de su presencia en su pueblo. Estamos acá, iglesia. Vamos al libro de Isaías, capítulo 49. Perdón, capítulo 42. Capítulo 42, versículo 9. Dice así. Lo voy a leer del versículo 8. Dice: Yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas ¿qué? Dilo conmigo. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré saber. O yo las haré notoria. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, ¿qué cosas va a anunciar el Señor? Dígalo conmigo, cosas nuevas. Dígalo conmigo, cosas nuevas. Cosas nuevas. ¿Por qué Dios anuncia cosas nuevas? Dios anuncia cosas nuevas porque hay tiempos nuevos. ¿Estamos aquí, iglesia? Si hay tiempos nuevos, hay cosas nuevas. Lo que era un tiempo ya no es para este tiempo. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Muchas veces, no, Señor, nos quedamos con el pasado. ¿Qué pasó con Israel hoy en día? Vino el Mesías, no estuvieron listos para recibir las cosas nuevas, aunque ya habían sido anunciadas. Entonces, llegó Cristo, ascendió Cristo nuevamente y se quedaron en el aparato. 2000 años después, todavía se quedaron. Entonces, ¿cuántas bendiciones se ha perdido el pueblo de Israel, el pueblo de Israel actual? ¿Por qué? Porque no entendieron las cosas nuevas. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces eso es para reflexionar. Señor, me pongo a pensar, ¿cuántas cosas seguramente me he perdido en mi familia? Me he perdido en mi matrimonio, me he perdido en mi ministerio, me he perdido en tantas cosas porque no he entendido las cosas nuevas. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, Señor, oramos, ayunamos y buscamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no se da? ¿Por qué no se da? Porque seguimos haciendo las cosas viejas, las que eran para tiempo antiguo. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando acá? Por eso Jesucristo dijo, Marcos 2, capítulo 2, versículo 22, perdón, versículo 2, 22. Dice así, Marcos 2, 22 dice así. Entonces Jesucristo dijo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe. ¿Estás viendo la palabra que Dios usa acá? Cristo dijo, esto rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Hay algo acá. ¿Usted cree? Le pregunto esto primero. ¿Usted cree que en el reino de Dios, Dios es un despilfarrador? ¿Usted cree que Dios va a despilfarrar algo? ¿Usted sabe cuánto usted se le ha caído una botella de vino? Un buen vino. ¿Qué le dolió más? ¿El no tomarse el vino o los reales que gastó comprando el vino? ¿Cuánto cuesta una botella de vino? Eso es algo valioso, ¿verdad que sí? Algo valioso. ¿Usted cree que en el reino de los cielos, verdad, se va a despilfarrar el vino? No. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? Va a chequear. Vamos a ver los odres. ¿Qué es el odre? Es la persona, es el creyente. El derramar de Dios, ¿verdad? Sobre aquellas personas que anhelan esa llenura. Si alguien no está apto, un odre viejo, no está apto para recibir, dice el Señor, ay, si yo lo he hecho, se rompe. Despilfarro el vino y además se pierde el odre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor lo que hace, hay una ausencia de vino nuevo por amor al odre. Y por eso es que vemos tantas congregaciones. Por eso es que vemos tantas cosas, situaciones financieras, situaciones familiares, situaciones personales. ¿Por qué? La ausencia del vino. Estamos acá, iglesia. ¿Qué representa vino? El poder de Dios. La manifestación de algo nuevo de Dios sobre las personas. Entonces siguen actuando de la manera vieja. ¿Por qué? Porque no es que, pastor, es que el Señor no oye mis oraciones. No, es que por amor a ti, porque como estás cabezón y no quieres cambiar tu odre, entonces no te puede echar lo nuevo, porque si te echa lo nuevo, te pierdes tú.
¿Estamos entendiendo algo acá? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir entonces con esto? Cristo dice, ¡hey! Se rompe. Yo no quiero que se rompa ningún odre. Yo no quiero que se pierda ningún odre. Entonces, pero sí, si el odre no cambia, hay ausencia de vino. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando? Dar un aplauso al Señor entonces. Entonces, en este tiempo cambió la temporada. Indudablemente cambió la temporada. Dios nos habló, nos venía hablando 2017, 2018, 2019. El Señor constantemente, el Señor nos hablaba acá en casa y usted me escuchó hablando muchas veces diciendo, arrepiéntanse de sus pecados. El Señor va a llamar a cuenta, el Señor va a pesar la balanza. ¿Ustedes se recuerdan todo lo que el Señor ha venido hablando? El Señor habló a los corazones, el Señor habló todo esto. Prepárense que viene un cambio, viene un tiempo nuevo, viene el tiempo final, todo esto. ¿Cuántos se prepararon? ¿Cuántos recibieron esa palabra? ¿Cuántos hicieron lo que tenían que hacer? ¿Y cuántos tomaron por poco la palabra? Ya cambió la temporada. La temporada cambió al son de trompeta. Por eso fue que celebramos ahora. Cambió la temporada. Entró el mundo a partir del año pasado, cuando se empezó todo esto, en las fiestas del año pasado, entró, la gente no sabía. Por eso es que este año 2020 ha sido como ha sido. ¿Por qué? Porque el Señor ya está interviniendo. Le dice, bueno, pastor, pero es que los chinos que lanzaron ese virus. Hermano, hasta el diablo le sirve a Dios. Aquí nada se sale del control ni del conocimiento de Dios. Si Dios permitió eso, es porque es parte del plan y el propósito de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Pastor, que vamos a ayunar y vamos a orar, Señor, para que aquí no pase. Hermano, hay cosas que deben de pasar. Cuando somos entendidos en lo profético, mira, cuántos problemas se te quitan de la cabeza. Cuánta gente anda angustiada peleando por cosas que no se puede pelear. Porque simplemente no están entendidos en lo que Dios ha mandado hacer. Por eso, vuelvo y repito, una iglesia en el mover profético y espiritual es una iglesia acertada. El otro puede trabajar 1,000 días y en un día tú haces lo que el otro no hizo en 1,000 días. Porque trabajas acertadamente. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos quieren trabajar acertadamente? Pastor, es que me gusta trabajar mucho, prefiero trabajar más días. No, yo prefiero trabajar acertadamente. ¿Por qué? Porque esa lucidez nos permite seguir buscando de la presencia de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, debe haber una llenura constante, ¿verdad? ¿Para qué? Para la manifestación de lo que Dios necesita. O sea, Dios necesita que el cuerpo de Cristo rompa estructuras. ¿Por qué les quiero traer esto y por qué el Señor me mandó a hablar esto hoy? Porque hemos entrado en una nueva temporada y la iglesia debe romper estructuras. Cuando hablamos de romper estructuras, no estoy hablando, escúcheme esto, no estoy diciendo que todo lo que se hizo está mal. No. Lo que tú has hecho, pastor, pero todo el tiempo que se invirtió, todo el tiempo que trabajé, todo el tiempo que ayuné, todo el tiempo que oré. Gloria a Dios. Por eso, no significa que está mal, simplemente cambió la temporada. Cambia las cosas, todo sigue igual, la palabra de Dios, lo que quiero decirte, la palabra de Dios, la esencia de la palabra sigue. Un ejemplo de esto, podemos ver, es más, mire esto, la adoración, Dios, algo que ha trabajado con nosotros acá fuertemente, la adoración. La adoración es algo que debe estar acá, un altar encendido. Y el Señor, una de las cosas que me ha hablado y para allá estoy apuntando, que tengamos ministro 24 horas en adoración acá. Y eso se los he dicho ya a los muchachos, lo he hablado con los ancianos. Llegará el momento, y vuelvo y se los digo, llegará el momento donde tendremos músicos acá. No músicos, levitas, adoradores, salmistas, que adoren al Señor 24 horas, que haya un altar encendido acá. Estamos trabajando en pro de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La adoración, por decir un ejemplo, tomando un ejemplo, la adoración no cambia. Se ha adorado desde el Génesis hasta el día de hoy, se ha adorado. Pero las temporadas se han cambiado. Usted no me va a traer la música que cantaba Adán y Eva ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente no va a entrar en eso. Entonces, los tiempos van a cambiar. Los evangelismos, los métodos evangelísticos van a cambiar. Pero la esencia de evangelismo no puede cambiar. ¿Me están entendiendo lo que estamos hablando acá? Pastor, que tenemos que salir al centro comercial y montarnos de un círculo y sale uno primero y sale otro después. Hermano, entendamos los tiempos que estamos ahora. Usted hace eso ahorita, nadie le va a parar. Porque eso fue para un tiempo pasado. Entonces, en este tiempo, Señor, danos la revelación del mover para este tiempo.
Pastor, que no me gusta el internet. Hermano, prepárese, porque así como un momento nadie quería los celulares porque era un lujo, ahora el que no tenga celular está fuera del mover social. Ahora, haga el esfuerzo, tenga el internet. Pastor, que es muy caro, el Señor te va a dar los recursos. Estamos acá, iglesia. Porque es otro mover, otro tiempo. Otro tiempo. Entonces, en este tiempo, y quiero darte una buena noticia, iglesia, pronto todo esto y toda la iglesia en línea lo vas a tener en la radio acá en Ciudad Guayana. Así que pronto te voy a dar noticia de esto. Y se acabaron las excusas, pastor, que no tengo internet. Ah, pero si tienes radio. Dale un buen aplauso al Señor en esta hora acá. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Hay un mover de Dios. Hay un mover de Dios. La esencia de la palabra no cambia, pero los tiempos sí. Y un pueblo entendido, nosotros como Vino Nuevo, tenemos que entender el tiempo donde estamos viviendo. Hay personas que se están literalmente congregando con nosotros y no están en Venezuela. Están en Perú, están en Argentina, están en Brasil y se congregan con nosotros. Son otros tiempos. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, nosotros debemos entender, Señor, hay algo que está pasando. Mientras podamos hacerlo, adecuar lo necesario para poder bendecir al pueblo, hay que hacerlo. No me puedo encajonar. No, es que nosotros lo somos de esta manera. O lo hacíamos de esta manera. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, en todo este tiempo tenemos que hay un vino nuevo que se está derramando en este tiempo. O sea, debe haber una constante llenura. Debe haber una constante llenura en el pueblo. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Entendamos entonces la esencia del odre. Aquí quiero explicarte algo bien importante. ¿Cuántos somos odres acá delante de Dios? El odre es el recipiente donde cae, donde es vertido el vino. Miren, cuando en los tiempos antiguos, que es la referencia que nos da la palabra de Dios acerca de no, como un odre, el odre es un envase de cuero. Escúchame esto. Un envase de cuero. Y no solamente se usaba, escucha esto, no solamente se usaba para el vino, también se usaba para echar agua, para echar leche y para echar aceite. Y estas tres cosas también representan algo importante bíblicamente. La leche representa bendiciones. El agua representa la vida, la vida de Dios. Y, ¿cómo se llama? La palabra, la vida. Y el aceite representa la unción del Espíritu. Entonces, en otras palabras, como odres, nosotros debemos estar llenos del agua, que es la vida, la salvación, la palabra de Dios, representa la palabra de Dios, lleno de leche, las bendiciones que vienen para tu vida. Dios derrama, dice, probadme ahora esto y derramaré bendiciones. ¿Dónde está esos odres donde se va a derramar esa leche bendiciones? Derramaré bendiciones hasta sobreabundar, dijo el Señor. Derramaré de mi espíritu, dijo el Señor en Joel sobre esa generación, el aceite. Estamos aquí. Derramaré de mi vino nuevo. No se echa vino viejo en odres viejos. No, sino en odres nuevos se ha de echar. Entonces, hay un derramar. En otras palabras, Dios quiere derramarse sobre su pueblo. Desde el principio, Dios ha querido derramar de su poder, de su presencia, de su esencia sobre su pueblo. En otras palabras, el pueblo de Dios que vive en la tierra no está aquí en la tierra para vivir cautivo, enfermo, dormido. No, el pueblo de Dios debe estar siempre activo, prosperando en todas las cosas. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Ay, pastor, que está hablando de la prosperidad y eso sí no me gusta. Hermano, saque el que aquí está pensando mal es usted, porque yo no estoy hablando de dinero. Prosperamos en todas las cosas, así como prospera tu alma, dice la palabra de Dios. En este tiempo, el pueblo de Dios ha habido una religión, ese vino viejo. ¿Y cuánta bendición se ha perdido? ¿Por qué? Porque son más humildes que Dios y no quieren recibir las bendiciones de Dios. No, pastor, es que el Señor me trajo para acá para sufrir. Tomo mi cruz todos los días y sigo. Ja, pero usted se está tomando esa cruz en el vino viejo. Sufriendo por cosas que Dios no te ha mandado a sufrir. Cuando dice, tomo mi cruz, significa, Señor, yo tomo mi posición hoy. Muero al pecado, muero a todo esto, pero eso me abre vida para buscar las bendiciones del cielo. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando acá? Entonces, el pueblo ha sido religioso tremendamente.
y no entiende lo que Dios está haciendo en este tiempo. El Señor nos habló a principio de año, por eso le decía, importante entender la palabra, todo lo que Dios habla. Por eso les digo desde ya, cuando venga el primero de enero, no se pierda nuestros ayunos que hacemos acá empezando el año. Porque el Señor habla y da dirección a todo lo que va viene para el año. Entonces, el Señor nos dijo, en este año van a haber dos tipos de personas. Aquellas personas que se lo va a comer la situación social que viene. Nosotros no entendíamos bien todo lo que el Señor nos decía. Pero decía que había esa persona que es como una ola y ese, iban a ir batuqueados ahí en el piso dentro de esa ola. Pero nos decía también que iba a haber otro tipo de personas que iban allá en las olas, arriba. Que iban ahí viendo la bendición de Dios, disfrutando el paisaje, disfrutando la brisa en su cara. Y lo estamos viendo hoy. Cuando llegó la crisis al mundo, hemos visto cómo hay personas que están, bueno, listo, hasta, ay, creo que hasta han perdido la fe muchos de ellos. Pero también he visto personas que Dios los ha bendecido, lo que no los había bendecido en otros muchos años atrás. Usted como que no cree eso, no sé allá. Yo le voy a decir algo. Este año mi esposo y yo comentábamos y decimos, Señor, este año ha sido el año, uno de los años más difíciles que hemos vivido. Más difícil, más reto, más hasta pérdida de familiar. O sea, tantas cosas que hemos vivido, igual que usted, hemos vivido muchas cosas difíciles. Pero también le digo que este es el año donde hemos recibido más retribución de Dios, lo que nunca hemos obtenido en 9 años de matrimonio. Este año el Señor nos los ha permitido tener. Estamos aquí, iglesia. Y así he escuchado testimonio de muchas personas también. ¿Qué significa esto? Que Dios no se limita a las circunstancias de afuera. El que cree la palabra, el que cree lo que Dios está haciendo, simplemente llega a lo que Dios va a hacer. Entonces, en otras palabras, ahí tiene que haber una renovación constante. Entonces, mira esto y que entienda esto. ¿Cómo hacía antes para usar un odre? ¿Sabes lo que hacían? El odre no era que lo agarraban, lo guardaban, no es que le agarraban el odre y le echaban el vino, aunque fuera nuevo. No, ¿usted sabe cuál era el procedimiento? El odre, escuche esto, el odre lo remojaban primero en agua. ¿Para qué? Para que sea flexible. Porque como era de cuero, si no lo remojaban con agua, se tostaba. Así fuera nuevo. Y cuando echaban el vino recién fermentado, se partía. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se le echaba agua, se le remojaba, y cuando ya estaba flexible, en ese momento se le vertía, ¿qué? Se le vertía el vino. ¿Estamos acá? Ahora, esto es simbolismo de algo importante. Iglesia, presta atención. Esto es algo importante. ¿Qué significa el agua? ¿Qué le diga qué significa el agua? Vida y la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Esto significa entonces, si Cristo dice, yo soy la fuente de agua viva, yo soy la palabra, significa que todo creyente, escúchame este, antes de recibir ese vino nuevo, debe estar primero flexibilizado espiritualmente, preparado espiritualmente, ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. Si no tiene la palabra, el vino nuevo no le entra ni por nada, por ningún lado. La revelación debe estar primero en el pueblo de Dios. La palabra debe estar. Dice, pastor, yo me gusta nada más escucharlo a usted, pero no me gusta leer la Biblia. Usted está raspado. Lea la Biblia, lea la palabra, imprégnese de la palabra de Dios. En ese momento que la palabra de Dios esté viva en ti, en ese momento Dios vierte el vino nuevo en tu vida. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando acá? Entonces, este tiempo Dios está transformando a su iglesia y lo está preparando para lo que viene. Por eso el Señor dijo a través del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12, dice, renovaos, vamos a sacrificar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y en la renovación de qué? De nuestro entendimiento, de nuestra mente. En otras palabras, Dios te ha hablado, gloria a Dios, pero cambió la temporada. Ahora Dios tiene otra cosa mayor para ti. Dios está preparando una iglesia para este tiempo que viene. ¿Sabes qué, iglesia? Mira lo que pasó. Las personas están por aprobar leyes en la tierra sobre los matrimonios homosexuales. Escúcheme esto, entienda algo y no me malinterprete. Nosotros no estamos aquí para juzgar a ningún homosexual o lesbiana. Dios los ama a todos.
Pero que alguien practique el pecado no puede decir que son hijos de Dios, como lo han dicho por allí. Dios ama a todos. Y esta es una casa de restauración. Hay cosas, escúchame, hay cosas que no vamos a poder evitar. ¿Usted cree que van a aprobar las leyes acá para matrimonios igualitarios? Estoy seguro que sí. ¿Hay algo que yo pueda hacer para parar eso? Estoy seguro que no, porque es necesario que eso ocurra. Mas te digo algo, mas nosotros seguiremos enseñando la verdad. Nosotros seguiremos enseñando el principio bíblico. Nosotros seguiremos enseñándole al pueblo el carácter correcto, diciéndole malo a lo malo y bueno a lo bueno, porque allí hay revelación de la palabra y el Señor derrama de su nuevo vino. ¿Alguien entiende lo que estamos hablando acá? Así como esto, también pasarán cosas en el mundo donde tal vez sintamos que no tenemos control. Pero te digo algo, todo, absolutamente todo, lo que el Padre permita que venga para el mundo, nosotros como iglesia estaremos preparados para eso. Por eso este tiempo Dios está vertiendo un vino nuevo, porque quiere cambiar estructuras. El pueblo tiene que aprender a cambiar y recibir lo que Dios quiere entregarte para este tiempo. Lo que Dios te entregue para este tiempo son las herramientas necesarias para que pelees la batalla de este tiempo. Lo que Dios te va a entregar en tu negocio, lo que Dios te va a entregar en tu familia, lo que Dios te va a entregar en tu ministerio, es lo requerido que necesitas para tener la victoria en este tiempo. Por eso, la iglesia, no tiene temor, no hay miedo. Si no, es un tiempo donde veremos un mayor poder de Dios. Cierro con esto. Hay una generación nueva. Cuando hablo de una generación nueva, no estoy hablando de edad, sino que empezó una nueva temporada. Empezó una nueva temporada. Y en esa nueva temporada hay un nuevo mover para la generación que está en este tiempo. No importa si tienes 80 años o tienes 15 años. Entonces, es importante que entendamos que para este tiempo debemos transformar nuestro pensamiento, debemos transformar nuestra vida para lo que Dios va a derramar en ti. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahí donde tú estás. Quiero que le cierres tus ojos, levanta tus manos allí. Hay un tiempo que Dios está preparando para su pueblo. Hay un tiempo, hay un derramar nuevo. El Señor quiere restaurar ese odre. Quiere transformar el odre. No poner un remiendo en el odre, sino lo que Dios quiere hacer es transformar ese odre. Dios te va a empezar a derramar lo necesario para que tengas victoria en este tiempo, para reforzar tu carácter como hijo de Dios, para no ceder al pecado, para apartarte del pecado. El Señor me dice en esta hora, hay personas que no puedo derramar de mi vino nuevo porque todavía juegan con el pecado, porque todavía les atrae el pecado. En este tiempo te digo, es hora de que tomes una decisión, porque vienen tiempos donde necesitarás el poder de Dios para ver la gloria en su vida, en tu familia. Pero hasta que no te apartes del pecado, hasta que no te arrepientas, no se te va a derramar lo que Dios tiene para ti. Levanta tus manos y vamos a orar. Vamos juntos todos a orar al Señor acá. Vamos, voy a estar orando, pero necesito que crean la atmósfera ahora. Levanta tus manos ahí. Hay un vino nuevo. Hay un vino nuevo que viene. Hay un vino nuevo. Sí, Señor. Vamos, levanta tus manos allí. Empieza a declararlo. Hay un vino nuevo. Se está vertiendo.
de una generación poderosa. Dios está levantando un gobierno de su iglesia que hará impacto en la sociedad de este tiempo. Pero para eso primero tienes que romper y destruir ese odre viejo. Tienes que apartarte del pecado. Tienes que arrepentirte. Dejar de hacer lo malo y empezar a entrar en la presencia de Dios. Llenarte de la palabra. Esa agua que te va a permitir que el vino sea vertido sobre ti. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Hay renovación de mentalidades ahora. Hay renovación de mentalidades. Cosas nuevas ahora mismo. Lo que habías creído que te funcionaba, el Señor te dice: traigo ideas nuevas. Traigo ideas nuevas. La palabra es la misma, pero nueva estrategia. Levanta tus manos. Hay cosas nuevas. El Señor te va a mostrar para tu familia, para tu casa, para tu negocio, para tu ministerio. Hay muchos hombres y mujeres que siento acá. Están siendo llamados por Dios en esta nueva temporada. Serás usado por el Señor poderosamente por su Espíritu Santo para transformar, para destruir, para derribar, para luego plantar y construir. Oh, Santo, hay un vino nuevo, recíbelo, recíbelo. Vamos, toda la iglesia. Necesito a Jesús. Él es el único que puede derramar ese vino nuevo sobre tu vida a través de su Espíritu Santo. Si tú me estás viendo, no sé dónde tú me puedes estar viendo ahora, y alguien dice: pastor, yo he pasado esta cuarentena y he recaído en pecado, he estado en el pecado, me he querido levantar pero no he podido, quiero decirte en esta hora que ese es el día que el Señor hizo para ti, que hay cadenas que se abrirán, cadenas que se romperán, puertas de cárceles que se abrirán, porque es un tiempo de libertad donde Dios cambiará tu mente para derramar ese vino. Levanta tus manos ahí, voy a orar por ti. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por nuestro Señor Jesucristo. Perdona mis pecados, Padre Celestial. Perdona cuando te he ofendido. En esta hora yo renuncio al pecado. Yo renuncio a la corrupción y reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, resucitó al tercer día y me limpió de todos mis pecados. Señor Jesús, dile: Señor Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén. Si sientes esta oración, te invito para que te conectes con nosotros y nos escribas, porque vamos a estar orando por ti. Escribe tu petición de oración, porque alguien se pondrá en contacto contigo ahí en nuestros números, para que estés conectado con nosotros y vamos a orar por ti. El resto de la iglesia, levanta tus manos, porque esta semana, en este tiempo, hay un derramar de algo nuevo. Lo que se había derramado antes ya está viejo. Hay una nueva temporada. La palabra es la misma, pero hay un vino nuevo para este tiempo. Y Dios está levantando odres nuevos para este tiempo. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos cielos abiertos. Hay cielos abiertos sobre el pueblo. Nueva unción, nueva revelación, nuevo poder. Hay un nuevo fluir de su Espíritu, deshaciendo lo viejo, haciendo las cosas nuevas. Pronto saldrá la luz para tu casa, para tu familia, para tu ministerio. Lo que hiciste antes, Dios te lleva a un nuevo peso de gloria. En el poderoso nombre de Jesucristo, para llevarle gloria y honra a Él. Amén, amén, amén. ¡Vamos! ¡Algo está fluyendo! ¡Vamos, adóralo! Todos acá adoramos al Señor. Que
de tu espíritu. Desde que el Señor te bendiga, que guarde tu entrada y tu salida, que guarde toda esta semana, y hay un vino nuevo que llegue a tu vida para este tiempo. Amén, 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 amén. Adoramos, adoramos. Hay un vino nuevo que se está bebiendo. Hay un vino nuevo que se está bebiendo. Está bebiendo, hay un vino nuevo que se está bebiendo.